En mayo de 1945, Alemania firmó su rendición incondicional. Hitler y otras figuras del nazismo estaban muertos, y los soldados germanos estaban agotados luego de casi 6 años de lucha. Para muchos de ellos fue un alivio deponer las armas. Por fin podrían volver a sus hogares y a los brazos de sus familias. Sin embargo, no todos se sintieron de la misma manera. Ciertos grupos de combatientes germanos siguieron cumpliendo las últimas órdenes del Führer, que los alentaba a luchar hasta la última gota de sangre. A pesar de que no había forma de conseguir la ansiada victoria, estos alemanes continuaron con la violencia y la barbarie mediante operaciones de guerrilla y ataques sorpresa. La paz todavía estaba lejos de llegar al destruido país europeo. Hoy en este nuevo episodio de Historia Militar, te contaremos todo sobre los renegados combatientes nazis que siguieron luchando aún después del fin de la guerra. Ya para comienzos de 1945, casi todo el mundo podía sentir que el final de la guerra se estaba acercando. Las fuerzas de Adolf Hitler estaban rodeadas, tanto por los aliados occidentales como por los soviéticos. Ambos ejércitos avanzaban rápidamente sobre territorio germano, mientras que las fuerzas enemigas ofrecían una resistencia cada vez más débil. En abril de ese año, cuando el Ejército Rojo llegó a las puertas de Berlín, no había duda alguna de quién se alzaría con la victoria final. Uno de los pocos que no compartía esta opinión era el mismísimo Führer. Él y sus fanáticos más acérrimos aún creían que Alemania era capaz de vencer a sus rivales, aun cuando la artillería de Stalin destruía los edificios de su capital. A pesar de su ilusión infundada, Hitler sabía que debía tomar decisiones drásticas para asegurar el futuro de su Reich. Una de ellas tenía como objetivo aumentar el número de combatientes. Para 1945, las tropas nazis más veteranas, las que habían ganado batallas y conquistado países en los años anteriores, habían muerto o sido capturadas por el enemigo. Los que quedaban eran jóvenes sin experiencia o ancianos débiles, poco capacitados para defender la nación. Estos caían como moscas ante el avance de los aliados, o preferían rendirse al ver la derrota tan cerca. Fue por estas razones que el jerarca nazi ideó la implementación de fuerzas por fuera del ejército de línea. Así nacieron las unidades Beowulf, a las que se les ordenó llevar a cabo una guerra de guerrillas contra los invasores. Debían operar detrás de líneas y por medio del sabotaje, el espionaje y el asesinato, ralentizar el progreso de norteamericanos, ingleses y soviéticos. Muchos de los miembros de esta organización eran adolescentes de las Juventudes Hitlerianas, la Asociación Juvenil Oficial Nazi. Antes de que la guerra se tornara en contra de Alemania, estos niños habían sido catalogados como demasiado jóvenes como para ser enviados a luchar al frente. Pero la situación actual era otra. Aunque tuvieran 15 años, incluso menos en algunos casos, se les puso un rifle en las manos y se les dio sus órdenes, enviándolos a una muerte casi asegurada. No se esperaba que sobrevivieran, sino que simplemente se buscaba dañar lo suficiente al enemigo como para organizar las defensas germanas. La población femenina del país, que se había mantenido al margen de los combates, también fue empleada en estas peligrosas operaciones. Para Hitler, el concepto de civil ya no existía. Todos debían hacer su parte para defender al Reich. Pero estas misiones nunca tuvieron el éxito esperado. Para finales de la guerra, el equipamiento con el que contaban era insuficiente, ya que las mejores armas se enviaban al frente de guerra para ser usadas contra los enemigos. Además, la moral de los combatientes estaba por el suelo. Cada vez menos personas veían la victoria final como posible. Incluso Hitler ya estaba dejando de hacerse ilusiones.
Los soviéticos se acercaban lentamente a su búnker subterráneo en Berlín, mientras los desesperados defensores morían o desertaban. El líder alemán comenzaba a pensar en buscar una salida. Aún así, dejó claras órdenes a los miembros de la Beowulf. Debían seguir sus acciones de sabotaje por más que Alemania firme la rendición. El Führer creía que si conseguían movilizar a la población del país, serían capaces de expulsar a los invasores. Sin embargo, él no estaría para verlo suceder. El 30 de abril, con el Ejército Rojo a metros de su guarida, Hitler y su esposa Eva Braun decidieron quitarse la vida. Joseph Goebbels, el ministro de propaganda del Reich y otro de los creadores de los Beowulf, siguió sus pasos al día siguiente. Antes de morir, reiteró sus directrices para los generales que aún quedaban con vida: seguir combatiendo hasta el amargo final. Pero estos militares no compartían el fanatismo nazi de sus jerarcas. Tras una semana de débil resistencia, el 8 de mayo de 1945, Alemania firmó su rendición incondicional. In the city of Reims, once under the German heel, stands the schoolhouse where the terms of unconditional surrender are to be signed. The German delegation, headed by General Jodl, Germany's chief of staff, have arrived for the fateful ceremony. The general puts his signature to the document, which acknowledges the complete defeat of the German armed forces by those of Britain, Russia, and the United States. Berlín fue ocupada por los soviéticos, a los que se unieron estadounidenses, ingleses y franceses poco después. Todos los soldados alemanes que quedaban en la capital fueron registrados y su armamento fue confiscado. La mayoría, desesperanzada o aliviada por el fin de los combates, no opuso resistencia alguna. Sucedió lo mismo en otras partes de Europa que aún seguían bajo control germano, como diferentes ciudades de Alemania, Austria o incluso de países supuestamente neutrales como España. Pero hubo ciertas divisiones que sí decidieron obedecer los últimos mandatos de Hitler. Estos grupos escaparon a las zonas montañosas del país, como por ejemplo Baviera, desde donde planearían su contraataque. La mayoría de estas unidades pertenecían a las Schutzstaffel, más conocidas como las SS. Eran la organización paramilitar más importante dentro del Partido Nacional Socialista y también por lejos la más brutal. Sus miembros eran los encargados de la seguridad en los campos de concentración y exterminio, donde millones fueron asesinados. Además, contaban con escuadrones de la muerte, quienes llevaron a cabo miles de matanzas de civiles en los territorios conquistados. La lista de crímenes cometidos por los afiliados a las SS era extremadamente larga. Solo los más crueles y los más fanáticos de los nazis eran aceptados en sus filas. Por esta razón, no es de extrañar que algunas unidades aisladas de esta organización se hayan rehusado a rendirse junto con el resto del ejército regular. Fuera del fanatismo, muchos oficiales sabían que los atroces crímenes de guerra que habían cometido les garantizaban la horca si eran capturados. Las brutalidades llevadas a cabo por los alemanes en los campos de concentración se estaban haciendo cada vez más conocidas, y los sobrevivientes exigían que se hiciera justicia con los perpetradores. Ante la situación de tener que enfrentarse a este castigo, varios miembros de las SS decidieron continuar una guerra que ya estaba totalmente perdida. Incluso antes de la rendición germana del 8 de mayo, se dieron situaciones bizarras entre esta organización y el resto de Alemania. El 3 de ese mismo mes, una pequeña división estadounidense se estaba preparando para atacar el castillo de Itta, ubicado en Austria, cerca del campo de concentración de Dachau. El edificio había sido convertido en una prisión para detenidos franceses de alto valor, como por ejemplo exministros y comandantes militares. Incluso la hermana de Charles de Gaulle se encontraba allí.
Soldados de las SS, quienes aún mantenían la idea de que Alemania podía ganar la guerra, guarecían el castillo. Las últimas órdenes que habían recibido eran las de defender su posición hasta el final. Podían usar a los prisioneros como rehenes para negociar condiciones favorables, pero si la situación se volvía insostenible, tenían permiso para masacrarlos. Uno de estos cautivos había logrado fugarse y pedir ayuda a los norteamericanos. Sabiendo que la vida de los detenidos corría peligro, accedieron a sus ruegos. Los primeros intentos aliados de tomar el castillo fueron repelidos y los obligaron a retirarse. Aún así, el comandante de las SS instalado allí, viendo que su posición no era tan segura como pensaba en un principio, comenzó a temer por su vida y se retiró junto con sus hombres. El edificio fue tomado por los ahora libres prisioneros de guerra franceses, pero aún no se sentían a salvo. Sabían que había una fuerte presencia nazi en la zona y temían que tomaran represalias contra ellos. Los cautivos, a su vez, lograron extender su pedido de ayuda a la resistencia austríaca. Entre ellos se encontraba una unidad de la Wehrmacht, las Fuerzas Armadas Alemanas, que habían desobedecido las órdenes de seguir con la lucha. Estos decidieron cambiar de bando y enfrentarse a los hombres de las SS. Las fuerzas de la Schutzstaffel disparaban a cualquiera que dejara en claro sus intenciones de rendirse. Incluso a veces masacraron a la población masculina sin ninguna prueba, ya que cualquiera podía ser un desertor en sus ojos. Esta fue la situación que llevó a los alemanes a unirse a los estadounidenses en la defensa del castillo, agitando una bandera blanca para demostrar sus intenciones pacíficas. Los aliados aceptaron la ayuda inmediatamente. El 5 de mayo, aproximadamente 150 fanáticos soldados de las SS comenzaron el ataque. Sus enemigos eran 35 hombres, entre aliados, alemanes y franceses, quienes contaban además con un tanque funcional. Sin embargo, el acorazado fue rápidamente dejado fuera de combate por la artillería nazi. SS troops now surged forward in a general assault on the castle. The firing from both sides was intense. French VIPs were inert, Clemenceau, Laroque, and Barotra also armed themselves and joined in the fight. Los defensores intentaron pedir ayuda a unidades estadounidenses ubicadas cerca, pero sus medios de comunicación fueron destruidos antes de poder dejar en claro su posición. Un tenista francés que había sido prisionero en el castillo se ofreció como voluntario para correr entre los atacantes y transmitir el resto del mensaje. Gracias a él, casi 10 horas luego de comenzada la ofensiva, los refuerzos llegaron y rodearon completamente a los hombres de las SS. Aproximadamente 100 fueron capturados, mientras el resto yacían muertos. Solo un defensor murió en el combate, el líder de la unidad alemana rebelde. En esta singular contienda, germanos y aliados unieron fuerzas para luchar juntos contra un enemigo en común. Se trató también de una de las últimas batallas libradas en Europa, ya que, como mencionamos, 3 días después el Tercer Reich firmó la rendición. A pesar de esto, la violencia continuó. Liderados por renegados de las SS, grupos de alemanes siguieron manifestándose contra las tropas de ocupación ubicadas dentro de su territorio. Estos ataques se concentraron mayormente en la zona habitada por el ejército estadounidense, en el sur de Alemania y el oeste de Austria. Pero no solo se limitaron al país donde el nazismo nació. También ocurrieron en el norte de Italia, cerca del borde austríaco. Entre el 9 de mayo de 1945, un día después de que los alemanes hayan dejado las armas, y fines de diciembre de 1948, casi 400 incidentes fueron registrados. 50 norteamericanos murieron producto de estos y 200 más resultaron heridos. Durante más de 3 años, este grupo de alemanes acérrimos al régimen nazi buscó mantener viva la llama de la guerra.
Los atacantes justificaban sus acciones por los crímenes cometidos por algunos de los soldados ocupantes. Los soviéticos, por ejemplo, abusaron de cientos de miles de mujeres alemanas durante su marcha hacia Berlín. Sedientos de sangre y venganza por las atrocidades cometidas por los nazis en su propio territorio, para muchos de ellos no había germanos inocentes. Todos eran culpables de haber llevado la muerte a sus hogares. Los aliados occidentales, a su vez, no tenían las manos limpias en este sentido. En la segunda mitad de 1945, ya con la paz declarada en Europa, los crímenes sexuales aumentaron enormemente. Muchos eran castigados por una corte militar, pero también era frecuente que los superiores simplemente miraran hacia otro lado o incluso justificaran las violaciones. Creían que era su derecho como el bando victorioso. After the fighting moved on to German soil, there was a good deal of assaults by combat troops and those immediately following them. The incidents varied between unit and unit according to the attitude of the commanding officer. In some cases, offenders were identified, tried by court-martial and punished. The army legal branch was reticent, but admitted that for the brutal or perverted offences against German women, some soldiers had been shot, particularly if they happened to be black soldiers. Los ataques no solo fueron dirigidos hacia los ocupantes aliados, sino también a civiles alemanes, señalados como simpatizantes del enemigo. Estas personas habían colaborado con los estadounidenses, revelando información o sirviendo como testigos de crímenes. Los nazis no los perdonaron. En estas misiones punitivas también participaron unos pocos miembros de Beowulf que seguían activos. Ellos se camuflaban entre la población para abalanzarse contra su objetivo cuando éste estuviera desprevenido. Para muchos de estos atacantes, estas acciones eran de naturaleza preventiva. Estaban seguros de que los judíos sobrevivientes, una vez reinstalados en sus hogares, se vengarían de ellos por las brutalidades cometidas por los nazis. También les preocupaba lo que harían las personas desplazadas de Europa del Este, como polacos y rusos, cuyas ciudades habían sido reducidas a escombros por los alemanes. Varios de estos se encontraban en territorio germano y tenían motivos de sobra para querer desahogar su furia contra los causantes de sus penas. La maquinaria propagandística de Goebbels seguía viva por este tiempo, aun cuando él ya no lo estaba, y el medio que había envalentonado contra estos pueblos continuaba llenando la cabeza de los ciudadanos alemanes. Muchos pensaban que las fuerzas de ocupación aliada permitirían a judíos y eslavos saquear negocios a placer sin ningún tipo de castigo, por lo que preferían atacar antes. A pesar de que en los meses que siguieron a la rendición estos miedos probaron ser infundados, no todos los simpatizantes de los nazis fueron capaces de cesar en sus convicciones y la violencia continuó. Las tropas de ocupación debieron ocuparse de este problema. Debido al caos y la destrucción causada por la guerra, Alemania se encontraba completamente en ruinas. Los recursos que enviaban los aliados, tales como alimento y medicina, no alcanzaban para todos. Algunos, desesperados por la situación, decidieron pasar a la criminalidad. A pesar de los intentos de los invasores de desmilitarizar el país, las armas seguían siendo abundantes debido a tantos años de combate. Varias de estas fueron a parar a las manos de personas que no tenían problema alguno en robar a otros ciudadanos para conseguir lo que necesitaban. Muchas veces se organizaban en pequeñas pandillas que aterrorizaban a los locales e incluso a veces atacaban a los soldados aliados. Si bien no todos eran afiliados al nazismo, muchos eran simpáticos a la causa y recibían ayuda de miembros de las SS fugitivos para que continúen sus operaciones. En el mes de mayo de 1945 fue el período donde más se desarrolló esta problemática. Apenas 3 días luego de la rendición alemana, 2 soldados estadounidenses fueron asesinados por individuos de la organización paramilitar. Sus cuerpos fueron dejados a la vista como advertencia para los invasores.
los norteamericanos realizaron una intensa búsqueda por la zona. Sometieron a los habitantes del pueblo a un brutal interrogatorio, pero no tuvieron éxito. Los germanos consiguieron escapar. A mediados del mes, una bomba detonó en un puesto de comando. 22 soldados resultaron heridos. En los días siguientes, otros estadounidenses fueron atacados por francotiradores escondidos entre la vegetación y las rocas. Los aliados siempre organizaban respuestas para dar con los perpetradores, pero los alemanes, conocedores del terreno, en general eran capaces de evadirlos rápidamente. El 25 de mayo se dio el ataque más importante en un pueblo austríaco llamado Zell am See. 21 soldados de las SS atacaron repentinamente a las fuerzas de ocupación norteamericanas. A pesar de que se encontraban bien equipados para la ofensiva, los estadounidenses ya estaban más preparados para estas operaciones y consiguieron repelerlos sin sufrir muertos. De todas formas, los alemanes lograron escapar con su unidad casi intacta. Solo uno de ellos fue atrapado y tomado como prisionero. Sporadic reports of SS in the Bavarian mountains continued to be received by the US authorities. On the 21st of July 1945, the bridge at Unken, Zell am See, near Salzburg in Austria, was partly demolished by an explosive charge planted by SS troops thought to be skulking in the hills and mountains thereabouts. This was the last attack attributed directly to renegade SS troops. Las operaciones contra los ocupantes siguieron, pero con el paso de los meses fueron perdiendo fuerzas. En ningún momento estuvieron cerca de conseguir su objetivo, la expulsión de los aliados. Estos, por su parte, dejaron de organizar misiones para su captura, ya que no las veían como una amenaza. La mayoría de estos SS fugitivos nunca fueron capturados, pero tampoco volvieron a atacar. Se cree que a lo largo de los años simplemente se disolvieron y decidieron volver a la vida civil, aceptando finalmente la derrota. A pesar de sus miedos a una retribución por los crímenes cometidos durante la guerra, la mayoría de ellos terminó sus días en paz sin ser nunca sometidos a juicio. Para comienzos de la década de 1950, el país se encontraba mayormente en paz. La situación económica mejoraba rápidamente, el desempleo disminuía y poco quedaba de la ideología del nazismo entre sus ciudadanos, al menos públicamente. Con el paso de los años, los ocupantes comenzaron a reducir su control e influencia en el país y los miedos a represalias que habían manifestado ciertos germanos resultaron ser infundados. Todos estos motivos resultaron en que finalmente los últimos signos de violencia provenientes de la Segunda Guerra Mundial desaparecieran. Es así como llegamos al final del video y queremos preguntarte, ¿crees que si hubieran estado mejor organizados los ataques de las SS podrían haber logrado su cometido? Déjanos tu respuesta en la casilla de comentarios aquí debajo. Y no olvides suscribirte a nuestro canal para conocer muchos más sucesos militares que dejaron su huella en la historia.